La reforma al sistema penitenciario mexicano debe pasar primero por una reforma a la política criminal. El Estado mexicano hace uso de la prisión de manera indiscriminada y sin embargo no se hace cargo de las consecuencias. ¿A qué me refiero? En los últimos años cada vez más conductas son criminalizadas. Las penas, ¿qué decir? Estamos en una ola de populismo penal porque pensamos que incrementando las penas vamos a disuadir el delito. El resultado, prisiones llenas de personas que delinquieron por delitos menores, muy menores. La mayor parte, alrededor del 70% en promedio, compurgan penas menores a 3 años, que en nuestro contexto equivale a delitos, como lo decía, bastante menores. El Estado mexicano, por otra parte, no se hace cargo de las consecuencias. Las cárceles en México están sobrepobladas. La población penitenciaria ha crecido aceleradamente y no ha habido una respuesta por parte del Estado para asegurar, para respetar los derechos que los internos conservan. Y esto, como lo decía, tiene consecuencias en términos de hacinamiento, de contaminación criminógena, del estigma que se genera en aquellos internos que comprueban una pena menor pero que quedan de por vida marcados por su presencia en penales. Reitero, para modificar las condiciones de nuestros penales y tener penales dignos, tenemos que cambiar nuestra política criminal.